Buen día. Bueno, no sé a qué hora van a estar viendo este video, pero buen día para mí. Está un poco más fresco de lo que pensé que estaría, entonces me puse un buzo y medias. Uy. Tenía ganas de hacer un vlog hoy viernes, que es el primer día libre que tengo de la semana, porque trabajo de lunes a jueves. Me encanta porque yo el año pasado cuando cursaba también me anoté de lunes a jueves en las materias y los viernes no, como que los viernes los tengo ahí. No, quería hacer un vlog hoy porque estaba esperando que me llegue algo que compré para seguir invirtiendo en este canal, para que ustedes no tengan que escuchar estos ruidos. Me compré un micrófono, pero no me llegó. Entonces yo estaba esperando, estuve esperando toda la semana y dije cuando me llegue arranco el vlog, pero bueno, no me llegó. Pero ya va a aparecer en algún momento. Así que por el momento así estamos. Total, chicos, tampoco es que les traje mucha calidad en todo lo que sería, bueno, el resto de mis videos que tengo en mi canal de YouTube, ¿no? Esta es la primera vez que tenemos este formato así como documental, calidad. Así que nada, quería probar. Esto que parece una masa de levadura fermentando es arroz con atún que preparé anoche. Virgin Invaya. ¿Qué va? A la cama nosotros le llamamos la cueva o el útero, pero porque un poco parece una cueva porque la metimos en este hueco que estaba en la habitación, que por alguna razón medía exactamente lo que mide la cama, pero ahora se siente como más cerrado, ¿no? Estoy muy emocionada con este quiz de Gran Hermano Cuba. ¡Vamos, Virginia! ¿Sobre qué mar tiene costa Grecia? Mar Mediterráneo. Mediterráneo. Correcto. ¿En qué ciudad española se levantó el templo llamado la Sagrada Familia? ¿En qué ciudad de España? Barcelona. Barcelona. Correcto. ¿Qué ganas de estar en Gran Hermano, loco? ¿En qué ciudad europea encontramos la puerta de Brandenburg? Berlín. La única referencia de Silvio Soldán que tengo. ¿Cuántas sucursales del mundo hay en Argentina? Piense. Pregunta sobre el sponsor. Con los dos platitos. Después otro platito que como que medio hace juego. Tipo, te preparas el té y acá pones las galletitas. Este plato me gustó solamente por los colores, el dibujo. Bueno, por todo, básicamente todo. Es hermoso. Yo también traje uno de estos, también solo, pero me pareció muy lindo. Con el borde dorado. Y por supuesto, me traje a mi niño. ¡Kinuri! ¡Uy! You're beautiful.
Hola. Ay. Hola amigos. No tengo nada para ustedes, solo... Ay, ¿por qué son tan lindos ustedes dos, eh? Chicos, bueno, los estoy expatriando, ellos me siguen. Adiós. Yo quería sentarme al borde del río, pero se ve que ellos tienen el territorio controlado. Ay, no, no, yo vuelvo y ellos vuelven. Ay. ¡Fuera! ¡Shuf! Claro, no hablan español. Why are you so obsessed with me? Go. Go to swim. Swimming again. Chao, chao. Bueno, les voy a mostrar qué traje para esta tarde. Este vinilo de Elvis Presley que encontré, no para escucharlo, sino para usar como de mesa. Y acá adentro puse unos dibujitos que me imprimí, no sé, cosas que me aparecen en TikTok. Tengo 24 lápices, me traje mis galletitas favoritas para comer, una barrita de cereal por si me da hambre, que se llama Corny, y un jugo de maracuyá, mango, banana, manzana y naranja, una libreta y mi cámara analógica. Imprimí un par de diseños, voy a elegir este porque me parece que es el que más da para lo que estoy haciendo justamente en este momento. Me voy a poner los auriculares, así no escucho tanto a mis alrededores, porque me pone nerviosa la gente, porque es muy mirona. Parece que está pintado por un nene de 5 años, pero es que realmente hace años que no pinto con colores. Es como que todavía no sé muy bien usar paletas de colores lindas. También como que los lápices no fueron los más caros que encontré en el mercado. Pero lo importante era terminarlo, tipo, me puse ese objetivo. No me voy de acá hasta que lo termino. Igual me voy a quedar un rato más porque está tan lindo el día. Son las 7 y media de la tarde. Y hay esta claridad y esta temperatura. Después no pasó mucho más. Cociné fideos, escuché el álbum nuevo de Dylan, increíble. Le di una función y un nuevo hogar a este gatito. What do you think? It looks a little bit strange, but I really like it. Yeah, I agree.
Y eso fue todo. Un video sobre cosas simples y cotidianas que me ayudan a encontrar inspiración para grabar. Cirugiar un objeto, ver agua correr y colorear sin saber colorear. Espero que les haya gustado.